Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Leyan. ¿Qué tal? Yo soy Yanel y el día de hoy les traigo, vean. Qué delicioso, ¿verdad? Vean nada más. Es un delicioso postre que les va a encantar a todas aquellas personas que les gusta el café. Es una gelatina de café decorada con gotitas de chocolate. Y de verdad queda muy, 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 muy rica. Y como siempre, pues bueno, está súper fácil de hacer y vamos a utilizar muy poquitos ingredientes. Acompáñenme a ver qué necesitamos. Bueno, pues primero que nada vamos a utilizar un molde para gelatina, el molde que ustedes tengan. Yo aquí tengo este que es para 1 litro y medio, ¿sale? La gelatina nos va a salir de aproximadamente 1 litro. Vamos a necesitar una lata de leche evaporada, de la marca de su preferencia. Una lata de leche condensada. Dos sobrecitos de grenetina sin sabor. Cada sobrecito tiene 7 gramos, así que vamos a utilizar 14 gramos de grenetina sin sabor. Vamos a utilizar también una cucharada sopera de café, café soluble, el que utilizamos para hacer nuestro café normal todos los días. Y va a ser solo una cucharada. Sopera. Medio vasito de agua tibia, esta va a ser para disolver nuestro café. Y por acá tengo otro vasito de agua tibia y este nos va a servir para diluir la grenetina sin sabor, ¿sale? Y estos serían todos los ingredientes, ¿vale? Entonces ya podemos comenzar. Bueno, vamos a empezar poniendo a hidratar la grenetina. Vamos a agregar el primer sobrecito. Y la vamos a revolver muy muy bien con una cuchara para que se disuelva lo mejor posible y no queden grumos, ¿sale? Entonces aquí es cosa de estar moviendo y moviendo y moviendo y moviendo. Y ya que la tenemos así incorporadita, vean, aquí ya está, como que ya se incorporó. Vamos a agregar el siguiente sobre. Y igual vamos a revolver hasta que no nos queden grumitos. Aquí siempre es normal, es común que se hagan los grumitos. Entonces, si seguimos moviendo y el agua está tibiecita, se van a deshacer perfectamente. Aquí está, aquí como ven, se ven muchos grumitos. Los voy a aplastar aquí contra el vasito. Ahí está. Y seguimos moviendo y moviendo y moviendo. Una vez que ya la tengamos así, la vamos a dejar reposar por 15 minutos hasta que tome forma sólida como gelatina. Y para que así la podamos utilizar. Muy bien, ahora vamos a agregar la cucharada de café en otro medio vasito de agua tibia y lo vamos a disolver perfectamente, ¿sale? Esto va a ser súper rápido, ya que el agua está tibia. El café se disuelve súper rápido, entonces bueno, aquí ya está listo y lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar aquí para que se enfríe un poco y lo podamos utilizar. Entonces vean, aquí ya está listo. Muy bien, ahora vamos a tomar una servilleta y le vamos a poner un poco de aceite del que utilizamos para cocinar. Y con esta servilleta vamos a engrasar nuestro molde para gelatina, ¿sale? Aquí como pueden ver este molde es desmontable, pero aún así a mí me gusta engrasarlo, ponerle aceite para que no se pegue la gelatina y no se rompa ni nada a la hora de desmoldar, ¿sale? Entonces es importante que engrasen su molde.
pasen la servilleta por todos lados, ¿sale? Pues bueno, aquí ya está el mío. Muy bien, aquí como pueden ver ya la grenetina ya está lista, ya cuajó. Entonces la vamos a meter 15 segunditos al microondas para que vuelva a tomar su estado líquido como agüita y la podamos utilizar. Muy bien, pues vamos a hacer la mezcla de la gelatina. Vamos a agregar primero nuestra lata de leche evaporada. Ahora vamos a agregar nuestra lata de leche condensada. Aquí ayúdense con una cucharita para ocupar la mayor cantidad posible, que no se desperdicie nada. Muy bien. Ahora vamos a agregar el café. Rico, delicioso. Ahí va. Y por último vamos a agregar la grenetina. Aquí revolvemos antes de agregar. Otro poquito y listo. Ahí va. Muy bien, y ahora vamos a licuar. Sale, tapamos la licuadora y vamos a licuar. Y pues bueno, ya quedó. Ya está lista. Vean qué colorcito tiene, tan bonito. Y para las personas que les guste con más sabor a café, aquí pueden agregar otra cucharadita y volverlo a licuar, ¿sale? Con esta cantidad de café, queda muy muy rica, queda con ese sabor a café. Entonces, pues bueno, como ustedes decidan, si quieren agregar más café, prueban su mezcla y vuelven a licuar, ¿sale? Y pues bueno, aquí ya la vamos a vaciar al molde, ya la vaciamos al molde y vamos a llevarla al refrigerador por 2 horas para que cuaje. Muy bien, pues aquí ya cuajó la gelatina y lo que vamos a hacer es despegar un poquito la gelatina del molde con la ayuda de la yema de los dedos, de esta forma, para que al desmoldar sea más fácil. Entonces, bueno, así vamos haciendo. Y también de la parte de adentro, despegamos un poquito. Y pues creo que ya está, ya le pasé por todos lados. Muy bien. Bueno, pues ya tengo aquí mi charola lista. Vamos a desmoldar la gelatina. A esta gelatina, para desmoldar este molde, se le quita esta tapita de acá arriba. Entonces vamos a quitarla con cuidado de todos los lados. Y ahí va. Ahí está. Vean, está perfecta, no se rompió, no le pasó absolutamente nada, está perfecta. Muy bien, pues aquí para decorar yo tengo estas chispitas de chocolate y un poco de leche condensada. Entonces nada más se me ocurre como ponerle un poquito por encima
Así nada más. Un poquito por aquí y un poquito por allá. Muy bien. Ya saben que esto es solo la idea. Ustedes pueden decorarla, como ustedes quieran. Yo creo que les va a quedar mejor que a mí. Entonces, y pues aquí está. Yo creo que ya con ese es suficiente. Bueno, mejor me la acabo. Ahí está. Y le voy a poner las chispitas por aquí encima nada más. Y ustedes decórenla como ustedes quieran, con lo que tengan, como se les ocurra. Y si no, la van a decorar pues también así solita. De verdad, está buenísima. Y pues bueno, aquí va quedando, vean. Ah, y aprovecho para mandarle un saludo tototote a Pau. Pau, muchas gracias por tus comentarios tan lindos, de verdad. Muchas, muchas gracias. Te mando muchísimas bendiciones, Pau. Y a todos mis suscriptores también. Muchos, muchos saludos. Y pues vean, así quedó. Y ¡tarán! Vean nada más. Qué deliciosa quedó. Está hermosa y riquísima, de verdad. Háganla, está buenísima. Les mando muchos, muchos saludos a todas las personas que me están apoyando. De verdad, muchas gracias por todo su apoyo. Les mando muchos saludos, muchas bendiciones para todos ustedes. Cuídense mucho, que estén súper, 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 súper bien. Denle un dedito arriba si les gusta el video. A los que no se han suscrito, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y pueden ver los videos cada semana. Y pues vean, así queda esta gelatina. Muy, muy buena. Aquí está. Vean nada más. Está deliciosa. Como les comentaba, si les gusta así muchísimo el café, pues le pueden poner en lugar de una cucharada, dos o una cucharada y media y prueban su mezcla. Y de verdad, con esta cantidad queda muy rica. Entonces, bueno, háganla, disfrútenla. Y pues está súper fácil, ¿sale? No tienen pretexto. Entonces, háganla, háganla de verdad. Vean nada más, estas chispitas de chocolate se ven bien, bien ricas. A mí me gustó así como quedó la decoración. Se me hace que se ve coquetona. Y pues bueno, yo la voy a partir para probarla sacrificadamente, ¿verdad? Entonces, aquí voy. Ahí está. Voy a cortarle un pequeño pedacito nada más. Vamos a compartir con toda la familia. Entonces, bueno, por ahorita me comeré este pequeño pedacito. Vean qué rica. Y aquí está, vean nada más. Pues vamos a probarla, ¿no? A ver qué tal quedó. A ver. Y aquí va. Vean, se ve buenísima. Se ve buenísima y está buenísima. Muy, muy bien. ¿Otro pedacito? Pues otro pedacito, venga. Aquí va otro pedacito. Ay, 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 ay. Aquí va. No, de verdad está genial, está muy rica. Háganla, de verdad, se las recomiendo. Queda deliciosa con esa presencia de café así bien, bien rico, dulcecito, cafecito rico. Está muy, muy padre.
Háganla, se las recomiendo. Mucho, mucho, mucho. Y pues bueno, yo ya me despido aquí. Si no, van a ver cómo me la acabo. Ya me despido. Muchas gracias por haber visto el video. Les mando muchos, 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 muchos saludos. Muchas bendiciones para todos. Cuídense muchísimo. Cuídense mucho de verdad. Y los veo en el siguiente video, ¿sale? Aquí está la gelatina. Cuídense. Y bye bye.